Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Muy buenas y santas noches a todos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Un día más que el Señor nos permite estar acá reunidos para hablar de varios temas. Hoy es Pregúntele a Monseñor, predicciones octubre, noviembre y diciembre del 2023. Gracias por estar conectados. Estamos transmitiendo en simultáneo a través del canal de YouTube, Congregación Sacerdotal Internacional, Facebook, Obispo Andrés Tirado, Exorcista Monseñor Andrés Tirado, Arzobispo Andrés Tirado, Twitter, o X, actualmente X, Obispo Andrés Tirado, Instagram, Obispo Andrés Tirado, y TikTok, los amigos de TikTok, Obispo Andrés Tirado. Gracias por estar conectados. Ténganme un poquito de paciencia porque no ha sido fácil estos días. Yo les agradezco toda su oración, que me tengan muy presente. El domingo pasado, de improviso, me hicieron un procedimiento quirúrgico, una cirugía en la cual del año pasado, en noviembre del año pasado, me operaron de la vesícula y de una hernia umbilical, pero la hernia umbilical como que no quedó bien y me tuvieron que hacer de flash, de urgencia, esa cirugía. Entonces estoy en recuperación, no ha sido fácil, sobre todo la anestesia, me da durísimo. A veces, hoy que pude ir un momentico a la oficina a verme con el padre Jonathan, que vino desde Santa Marta a las ordenaciones. El domingo tenemos ordenaciones diaconales, gloria al Señor. No, no podía más, estaba que no daba más. O sea, estaba muy cansado, me siento decaído. Entonces, esta transmisión no va a ser como ustedes están acostumbrados a ser, tan fluida. Ténganme paciencia, por favor. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Sigan orando por mí, ténganme mucha paciencia, las consultas presenciales y virtuales están a full, van para diciembre, entonces ténganme mucha paciencia, por favor. El caso es urgente, yo lo entiendo y es prioritario, pero pues yo quisiera clonarme, llegar algún día que me pueda clonar, para que pueda dividirme en 50 monseñores Andrés Tirado para poderles atender a todos y ayudar. Gracias por estar conectados. Hoy, viernes 13, número bien especial, 2023. Bueno, les comento, el domingo tenemos Eucaristía 3 de la tarde, ya voy a estar prosperidad, de sanación, de liberación, todos los domingos en Outlet Factory, después en Las Américas con 68. A las 3 de la tarde nos reunimos para la Eucaristía. Eucaristía es de mucha unción, de mucha sanación, de mucha prosperidad, de mucha restauración. Están cordialmente invitados todos los domingos, 3 de la tarde en Outlet Factory, 68 con Américas. Vamos a empezar ya las Eucaristías Gregorianas. Son 33 Eucaristías de gran unción, de gran sanación, de gran liberación. Hay testimonios muy bonitos. Yo sé, me han escrito, Monseñor, ¿cuándo vuelve a los testimonios? Pronto, tengo varios, téngame paciencia, es que tengo tantas cosas al tiempo que no me queda fácil y la salud, pues, como les cuento, no me da, no me da. Ténganme mucha paciencia. Les tengo una buena noticia, dos buenas noticias. Primero, el 28 de octubre salgo en Netflix, no, mentiras, perdón, estoy equivocado, sí, ya la anestesia me echa para atrás, en History Channel, Inexplicable tercera temporada. Entonces, para que estén pendientes, ahí estén canaleando, entonces ponen History y voy a salir en Inexplicable. La tercera temporada, salí en la primera, ahorita salgo en la tercera, voy a hacer varios aportes. El tema, los Chukis, los aliens, los depredadores, la loca de Anabel, los demonios, la posesión. Entonces, para que estén muy pendientes,
para verme en Inexplicable de History Channel. También tengo una super noticia que se las había comentado hace tiempos. Hace 5 años llevamos con ese proyecto. 5 años. Un documental, película sobre mi vida, va a salir el 26 de octubre. Yo les estaré comentando en qué salas de cine acá en Colombia. Es un documental donde son 3 historias que se entrelazan. Una es de una pareja de satánicos que muestran ahí cómo desde la parte humana ellos viven esa realidad de estar con el enemigo, cosa que ustedes saben que yo no estoy de acuerdo, pero pues quisieron colocar ese extremo para tener diferentes perspectivas de las realidades. Está un caso de una mujer que yo le colaboré en un proceso, una historia muy bonita, un testimonio muy bonito, y ella como también cuenta su historia, su vida, el desarrollo que ella tiene espiritualmente es muy bonito. Y la tercera es sobre mi vida, que se entrelaza con esta mujer que le ayudamos espiritualmente. Es una película, un documental, película, blanco y negro, que hizo así. Alejandro es el productor y lo quiso así. Entonces, 5 años esperando. Entonces, les tengo esa gran noticia. Salen salas el 26 de octubre, para que estén pendientes, para que me acompañen. Ahí vamos a estar haciendo varias actividades. Estamos, como es un sello independiente, estamos tocando el corazón de los amigos para que nos ayuden a difundir la noticia. Ustedes saben que cuando no hay el apoyo de grandes instituciones, Warner, Universal, Fox, bueno, toda esa vaina, pues ustedes saben cómo es la cuestión. Ustedes lo vieron ahorita, que casi no logran Sonidos de Libertad salir adelante, pero gloria al Señor, salió adelante. Hoy vamos a hablar de muchas cosas difíciles, complicadas. Muy poquitas cosas, podría decir, positivas, pero mientras haya vida y mientras estemos con el Señor, vamos a salir adelante de todas. Esa es la más importante, esa es la primicia número uno que ustedes deben de tener, metérselo acá en la cabeza: Dios está conmigo, voy a triunfar, voy a salir adelante. El año pasado tuvimos una serie de mensuales de predicciones, pero me quitó mucho tiempo y fue muy desgastante. Ya vamos por más de 437 predicciones cumplidas hasta el día de hoy, de todos los géneros, de muchos temas: política, economía, salud, sociales, tecnología, fenómenos naturales. Ahí están para que las puedan ver. Está la recopilación, yo todos los años saco una recopilación, ahorita en diciembre la vamos a sacar, de las predicciones del 2023 cumplidas. Y en enero, siempre yo trato el 15 de enero poder hacer las predicciones anuales, y estamos cada 3-4 meses haciéndolas. Entonces hicimos el 15 de enero, hicimos 12 de abril y ahorita el 13 de octubre, las de octubre, noviembre y diciembre. November, December, las vamos a presentar hoy. Muy contento y les pido mucha oración. El domingo tenemos ordenación de 3 hombres excelentes, excepcionales: Helmut, Julián y Jorge. El domingo, diáconos, entran al orden del diaconal. Entonces, eso va a ser en la mañana. Les pido su oración para que Dios los llene de gran bendiciones. Son 3 hombres maravillosos que con la ayuda del Señor van a ser grandes ministros de Dios, grandes sacerdotes. Todo en las manos del Señor y en el corazón de ellos. Estamos orando, pidiéndole al Señor, estamos muy contentos. De fuera de Bogotá vienen varios sacerdotes también de la congregación a acompañarnos. Recuerden que yo soy el fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Desde muchos años yo se los vengo diciendo en todas mis redes, en los que me siguen siempre lo he dicho, lo sigo diciendo. Si usted no le gusta lo que está viendo, tranquilo, cambie el canal, hermano. Cambie el canal fácil. Pásese a Netflix, pásese a Amazon Prime, pásese a Google Play, pásese a Canal Capital, lo que usted quiera. Si usted no le gusta lo que está viendo, no hay ningún problema. Hay muchos canales de pastores excepcionales, de rabinos excepcionales, de sacerdotes excepcionales, buenísimos, que usted puede buscar y ver. Varios me van a decir, no me vuelva a decir que se lo dije. ¿Se lo dije o no se lo dije? y me escriben, no vuelva a decir eso que me tiene cansado. Desafortunadamente, pues, les dije que ahorita en septiembre y octubre se iba a iniciar la guerra. Así como se los había dicho para la invasión meses atrás, que a finales de febrero, inicios de marzo, entraba Rusia a Ucrania. Y no me creía. Les dije que se iban a enfrentar, que se iban a dar algo fuerte, se iban a la guerra los palestinos y los israelitas. Se los dije, Israel y los palestinos. ¿Se lo dije o no se lo dije? Les dije, oremos, pidámosle al Señor. Y con eso pues vienen otros conflictos. Desafortunadamente, a veces no me ponen atención y les he dicho muchísimas cosas. Mire, son 437 predicciones desde el 2017, desde, perdón, 2019, que yo se las vengo comentando y se vienen cumpliendo. Unas muy positivas, porque no todas son negativas, y otras pues muy fuertes. Hoy vamos a ver algunas fuertes. Ténganme paciencia porque me siento cansado. Varios me dijeron, no hagan en vivo porque usted no se siente bien. Yo le dije, pues que es un compromiso y yo ya quiero que lo hagamos, y para que estemos unidos en oración, lo que el Señor me ha mostrado y lo que se viene a nivel mundial en diferentes temas, y siempre dejo a lo último la cereza del pastel. Dejo a Colombia por último. Entonces, vamos a iniciar. Hay temas que no voy a poder tocar, sobre todo cuando lleguemos a Colombia, sobre todo a nivel nacional, política, porque es riesgoso. Yo ya se los he comentado. Gracias a Dios, nunca he recibido ningún problema, ninguna amenaza. Yo no tengo ningún problema con la justicia, gloria al Señor. Transparente mi hoja de vida, pero sí hay gente que es fanática, tanto de derecha como de izquierda, y ustedes saben que yo a ningún bando yo le juego, y eso trae de que tengamos que ser muy prudentes. Entonces hay cosas que tienen que tenerme paciencia, tienen en el sentido de la misericordia, de tenerme paciencia. Yo les dije que hoy íbamos a hacer predicciones en vivo. Pregúntele a Monseñor de predicciones. Tenerme mucha paciencia porque yo sé que hay muchas cosas que ustedes quieren que yo les hable. Yo quisiera comentarlas, pero corre peligro la vida del artista, como dice el cuento. Entonces, si ustedes quieren tener a Monseñor para muchos años más con salud, con progreso, con protección, con muchas bendiciones grandes, maravillosas para mí, para la congregación, para mi familia, para ustedes también, ténganme paciencia. Bueno, vamos a empezar. Yo siempre organizo, ya les he explicado cómo hago las predicciones. Sueños que desde pequeño el Señor me muestra, y se me revelan muchas cosas a través de los sueños, que yo se los he comentado, a través de una oración profunda, una locución interna, interior, se llama eso. Yo entro en un estado de oración profunda, 2-3 de la mañana, y el Señor me revela muchas cosas. Yo soy clarividente. ¿Qué quiere decir clarividente? Quiere decir que escucha, ve, siente lo espiritual, del mundo espiritual.
a través de análisis de la política, la geopolítica, la economía, lo social. Yo hago un compendio de muchas cosas y a través de la oración, de la comunicación con el Señor me va revelando, me va mostrando y yo se los voy compartiendo a ustedes. Primero, no para que tengan miedo. Precisamente Jesús le profetizó. Yo no soy profeta. Utilizo el don de profecía, que es diferente. Hay una clase, una masterclass del Diplomado de Demonología, Liberación y Exorcismo, que lo encuentran en mi canal de YouTube, que se llama Dones Espirituales. Y ahí hablo sobre el don de profecía, para que ustedes entiendan una cosa. Una cosa es ser profeta, otra cosa es el don de profecía y los dones del Espíritu Santo. Entonces, no soy profeta. Hago un análisis político, económico, geopolítico, y lo cruzo con lo espiritual, la oración profunda, la meditación, los sueños, visiones también que el Señor me da. La visión es despierto, llegan como imágenes, también la intuición, la premonición, todo eso se conecta y lo he ido trabajando a través de mucho tiempo. Primero en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, en los casos que yo manejo, y pues que ayuda a mucha gente en sanación, en liberación, en prosperidad, como en mi vida diaria y en esta cuestión de las predicciones. Cuando en el 2019 varias personas me decían, venga, ¿por qué no nos lo cuenta? ¿Por qué no lo dice? Yo le dije, espérese, porque es que la gente no conoce la Sagrada Escritura, no conoce que hay personas que a través de la historia del Señor se les revela, tanto en el Antiguo Testamento los profetas de Israel, como Jesús mismo a los apóstoles, que les dice, mire, va a suceder esto y esto y esto, pero no se preocupen, por causa mía va a pasar muchas cosas, pero no se preocupen porque se lo anticipo para que cuando suceda crean lo que yo les estoy diciendo. Textualmente así lo dice, así aparecen en los cuatro evangelios de la Sagrada Escritura, Jesús a los apóstoles. Y encontramos a lo largo de la historia de la iglesia grandes videntes, por ejemplo, los pastorcitos, los videntes de Fátima, de la Salé, de Medjugorje, de Lourdes, de Akita, de muchos lugares, como grandes santos que tuvieron muchas revelaciones en diferentes épocas de la historia, como sacerdotes, como monjas también, como también de otras religiones y otras espiritualidades, como pastores de iglesia evangélicas o protestantes, que Dios les ha regalado ese don de profecía también. Entonces, vemos cómo a través de la historia de la humanidad, el Señor ha ido dando y depositando ciertos conocimientos precisamente para prepararnos, para advertirnos, para que nosotros creamos en el poder del Señor y confiemos en Él. Después de esta introducción, para que entiendan un poquito sobre todos los nuevos, porque esto yo ya lo he hablado anteriormente, previamente. Bueno, vamos a empezar. Yo sé que tienen muchas preguntas. Al terminar, yo les voy a contestar las que pueda, porque como les digo, me siento agotado, me siento sin energía, me molestan, o sea, siento un poquito pesado para respirar, pero es normal, yo estoy bien, pero me toca modus lentus para poder hacer esta presentación. Bueno, entonces empezamos. Predicciones octubre de 2023, política internacional. Tercera guerra mundial y nuclear. Yo les había dicho desde el 2019, 2020, 2021, 2022, todos los sueños, revelaciones que el Señor me da a través de la Tercera Guerra Mundial, y que en sueños el Señor, la Virgen María, eso lo hablamos en un en vivo, me había mostrado en un sueño que en octubre empezaba la guerra mundial. Y yo les he comentado muchas veces, hemos tenido muchos envíos, estoy haciendo un consolidado de todos los envíos que hemos hecho, solo cortando el clip de
el video hablando de la Tercera Guerra Mundial para que haya ese convenio. Así como lo hice con la pandemia, con el bicho, con las vacunas, con todo eso, que yo les comenté todo el proceso, cómo iban a ser las vacunas, las mutaciones, cuando iba a haber picos, yo se los advertía, qué tipo de mutaciones, bueno, todo eso está ahí. Así lo voy a hacer también con lo de la Tercera Guerra Mundial. Yo les había comentado que ahorita está ese clip, ahí lo subí a las redes, que en septiembre, octubre, en un en vivo, me preguntaban el 9 de julio, si no estoy mal, por ahí me corregirán. Esperé a ver si lo tengo por acá el dato, porque a veces la mente también me falla. Eso ya lo tengo aquí, lo tengo aquí. Espérenme un momentico. 7 de julio, perdón, del 2023, en un en vivo de Pregúntele a Monseñor de todo un poco, yo les dije, me preguntaron sobre la Tercera Guerra Mundial, yo les dije, en septiembre, octubre se prende esto, se inicia la guerra, porque el Señor ya me lo había mostrado y ratificado muchas veces. Va a ser devastadora. Pero no va a ser como nosotros pensamos, yo se los he aclarado muchas veces, de que espichan un botón, teclean un botón y punto, se estalla, ¿no? Van a utilizar misiles con ojivas nucleares para destruir ciertos pueblos, ciertas ciudades. Sobre todo, toda la parte de la mitad del planeta hacia arriba, Europa hacia arriba, Estados Unidos, parte de México hacia arriba. Pues aún Australia se van a ver afectados. Por eso tenemos que orar. Por eso el Señor pide mucha oración. Unidos podemos cambiar las cosas. No quiere decir que eso sea estático. Pero todo está organizado, todo está proyectado a que se dé de esa forma. Yo les dije que iban a ser varios conflictos que se iban a dar simultáneamente, que iban a alimentar esa tercera guerra. Y eso lo hablamos. En este, bueno, los años anteriores, este año en enero, el 15 de enero, ahí están las predicciones para que las quieran ver, el 12 de abril también, las de abril, donde hablamos de los diferentes conflictos que se iban a aumentar en el año. Es más, saqué hace unos días ese corte con la predicción cumplida, donde hablaba, por ejemplo, de Israel, de los palestinos de Israel, que eso se iba a volver terrible, y miren cómo están, y ahorita les voy a comentar sobre eso. Y los demás conflictos, China, Taiwán, en fin, todos esos conflictos que se van a agudizar. Y eso va a ser de que tomen bandos unos, tomen bandos los otros, y se dé ese proceso. Está planeada la Tercera Guerra Mundial, sí, desde hace mucho tiempo. Los globalistas la han planeado con el objetivo de hacer un nuevo orden mundial. Yo fui el primero que les hablé de que se iba a saber en público del nuevo orden mundial. Y ahí salió, eso fue el año 2001, creo, si no estoy mal, o 2002, me corregirán, ahí está en internet, que aparece, sale Lavrov y sale Bider hablando del nuevo orden mundial. Y Davos, Suiza, sale hablando del nuevo orden mundial. Entonces, se están peleando por reorganizar la economía, la política, en un sistema diferente. Entonces, esa agenda, yo se los decía desde hace varios años, esa agenda 2030, que está organizada, no es para el 2030, ya la estamos viviendo. ¿Cómo es la palabra? Se actualizó, ay, se me olvidó. Se aceleró, esa es la palabra, con todo lo que sea, los gobiernos han organizado. Entonces, eso hace de que todos estos conflictos lleven a que se dé la Tercera Guerra Mundial, pero eso no va a ser ya totalmente esa guerra, Tercera Guerra Mundial, ni sea totalmente devastadora de un momento a otro, no, eso van a ser guerras entre un lugar, entre el otro, alimentando y destruyendo
la política, la economía, la libertad de las personas. Entonces, pues, como les decía, no son muy buenas noticias, pero tampoco yo les puedo hablar de mentiras. Si algo yo me he caracterizado, y hay gente que no le gusta, es que yo le digo la verdad, lo que el Señor me muestra y lo que yo creo. Y muchas veces sale. Desafortunadamente, yo quisiera que las cosas no salieran así. Yo se los he explicado muchísimas veces a ustedes. Entonces, la Tercera Guerra Mundial va a ser compuesta, de varias guerras, varios conflictos que van a escalar, que van a ser largos en el tiempo y van a escalar. El inicio de la Tercera Guerra Mundial inicia, y yo se los decía desde hace tiempo, desde la salida de Afganistán de Estados Unidos. Eso fue mortal. Y de ahí el conflicto, cuando yo se los anticipé, yo se los decía, y todo me decía, todo el mundo decía, no, ¿qué va a pasar? Eso no va a ser así. Eso es mentira, eso no. Deje ser catastrofista, deje ser apocalíptico. Hermano, Rusia va a meter, Putin se va a meter a Ucrania. No, pero eso no va a ser así. Le dije, a finales de febrero, inicios de marzo, así fue. Ahí es donde inicia realmente ese proyecto de globalista de la Tercera Guerra Mundial. Y que ahorita, con otros conflictos que están ahí fuertes, que están creciendo, pero una de las claves, juntada con todas las profecías y todos los videntes, mensajes marianos, de Israel con los palestinos, o mejor, para que lo entendamos mejor, los palestinos, los árabes o los musulmanes o el islam contra los judíos, para que lo entiendan de esa forma. Y ahí es donde va a suceder que de aquí se prende para que otros cojan valor. Yo les dije a ustedes, con lo que pasa en Ucrania, más de uno va a coger valor para emprender algunos nuevos conflictos que se van a dar, y para prender la mecha de otros que ya van en remojo, que ya van en proceso. Espérenme, miro mis notas acá. De los Balcanes está el de China, Taiwán, que yo se los decía muchas veces, en cualquier momento China entra a Taiwán. Eso lo he visto muchas veces. Corea, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Turquía y Grecia, ese es otro conflicto que haya estado quieto. Conflictos que van a tener cierta fuerza. Rusia, Ucrania va a seguir. Yo se los dije cuando entraron. Ah, monseñor, es que eso va a ser rápido. Yo le dije, no, eso va a llevar su tiempo. ¿Se los dije o no se los dije? Entonces, esta guerra de Israel y los palestinos es un conflicto muy, muy complejo, tanto desde lo teológico, lo religioso, lo histórico, político, porque esto tiene más de política moderna que otra cosa. Y aquí no hay buenos ni malos. Yo quiero que entendamos eso. Esto no es una película de Hollywood. Esto no es quiénes son los buenos, quiénes son los malos, sino que los dos pueblos sufren, los dos pueblos han cometido barbaries, los dos pueblos han llevado a unas circunstancias caóticas, terribles. Y yo subí hace unos días, creo que dos días, un Twitter donde les decía que se va a hacer una masacre, una carnicería. A mucha gente no le gustó esa palabra, pero es la verdad. La prisión, la cárcel que viven los palestinos en Gaza, es terrible la situación. Y es terrible cómo este grupo entra y matan, descuartizan, hacen una cantidad de cosas, pero esto no viene de solo de ahorita.
Esto viene un conflicto muy antiguo donde tanto Israel ha hecho mucho daño a los palestinos como los palestinos a Israel. La solución no está a la vuelta de la esquina. Esto va a ser largo, va a ser difícil. ¿Qué va a suceder en estos días? O ya casi, eso está a la vuelta de la esquina. 2 días, 3 días, ¿qué va a suceder? Israel se va a meter por tierra por Gaza. ¿Gaza qué es? Es una franja, un campo de concentración, si lo queremos llamar así, un camp, una cárcel, así es. Y tenemos que hablar las cosas como son. Que hayan grupos terroristas, eso es otra cosa. Que lo que hicieron en Israel fue terrible y lo tendrán que pagar, eso es otra cosa. Que Israel tiene que pagar también todo el mal que ha hecho, lo tiene que pagar, eso es así. También hay muchas cuestiones religiosas, hay muchas cuestiones complejas que hoy no tenemos tiempo de hablar. ¿Qué es Gaza? Gaza es una superficie destruida totalmente. Internamente hay una ciudad, una mini ciudad, quiero que entiendan esto, con túneles muy bien construidos, que tienen alimentos, tienen agua, tienen luz, sí, tienen comida, tienen armas y van a resistir porque en su mente está, no hay vuelta de hoja y aquí nos matamos. Esa es la idea de ellos. ¿Qué es lo que pasa de los que están afuera? ¿Quiénes están ahí en esos búnkeres? Porque son varios búnkeres como mini ciudades ahí abajo. Los terroristas, Hamás y otra gente que está ahí. En la superficie hay mucha gente que no puede entrar a esos búnkeres. Y esa es la gente que está sufriendo ahorita. Y va a sufrir más. Y va a ser una carnicería terrible. Estamos orando, pidiéndole al Señor, estos días lleva esa carnicería. Esto no, desde inmediatamente, bueno, esto ya lleva tiempo, esto no es nuevo. Pero inmediatamente había como una paz relativa en estos días. Los de Gaza siempre han tenido problemas entre ellos, se han matado entre ellos, han salido a matar. Eso es una cuestión de una cultura que ellos tienen muy terrible. Salieron, hicieron todas esas barbaridades, monstruos, porque yo lo puedo llamar de esa forma, porque decapitar bebés, eso es una cuestión que es de la cultura del Oriente, eso no es nuevo. Y eso, si ustedes investigan en la Sagrada Escritura, aparece y aparece en muchas culturas y es tradición. Entonces, para la cultura de ellos, lo tienen en su pensamiento, ellos están haciendo el bien, según ellos. Entonces, desde ahí los empezaron a bombardear, ahorita los tienen sitiados para debilitarlos. Para desesperarlos, noche y día bombardeos, el agua, la luz, alimentos, todo está cortado, no tienen para dónde salir. La única salida es por Egipto y Egipto no los quiere dejar salir porque eso se volvería un problema gravísimo y está el Sinaí, el desierto más terrible que es el de Sinaí y ahí muy, muy posiblemente se mueran muchísimos en ese desierto porque en realidad no hay forma de avanzar si no hay ayudas y se les sale de las manos y no quieren tener ese problema. Israel no los va a dejar salir. Entonces entran y acaban con todo el mundo. Esa es la orden, acabar con todo el mundo y entrar a buscar a los de Hamás y a todos los que están por ahí guardados, bombardearlos. Eso va a ser una masacre tanto para los palestinos como para los del ejército que se van a entrar a la franja de Gaza, que en cualquier momento van a entrar y va a ser una masacre terrible, terrible, apoyados también por Europa, por Estados Unidos, que siempre han sido aliados de Israel, y los palestinos también tienen sus alianzas internacionales, entonces esta cuestión se va a salir de las manos, no ya, pero progresivamente sí se va a salir de las manos y va a llevar a otros conflictos que ya vienen de tiempo. Irak, Irán, que yo se los dije a ustedes. Libia, Líbano, Egipto, Armenia, bueno, muchos otros pueblos que también se van a solidarizar y bueno,
esto va a haber unos problemas políticos, económicos, porque Irán, Irak, lo que es el gas, Qatar, el gas, el petróleo, van a empezar a trancarlo. Y bueno, vienen sanciones del otro lado también, de Estados Unidos y Europa. Entonces esto se va a poner feo a nivel mundial y económico. Bueno, cuando hablemos de economía, hablamos de ese tema. Entonces, es una guerra de guerrillas que ya están organizados estos terroristas ahí adentro en Gaza, y saben que no tienen otra opción. Los han llevado al límite también, eso es cierto. Restricciones tan paupérrimas de Israel contra ellos, por muchos problemas que han tenido en el pasado. Entonces esto no es nuevo, lo que pasa es que ya ha escalado. Ellos se prepararon muy bien. ¿Qué pasó con Israel? No hay enemigo pequeño. Y en la guerra, la primera forma de vencer al enemigo, usted puede estudiar todos los estudios y análisis de grandes estrategas, es la mente. La mente. David venció a Goliat con esto. No fue tanto el golpe, fue esto. Entonces, ellos los estudiaron por muchos meses, recibieron inteligencia militar, recibieron recursos, recibieron instrucción, les ayudaron. Eso que digan que no, que eso no, eso fueron los demás, eso no fuimos nosotros, eso fueron otros. Irán, Irak, otros pueblos les ayudaron para que pudieran hacer este atentado tan terrible, esta masacre, esta carnicería que hicieron, porque eso también se llama carnicería en Israel, para sentirse, según ellos, destruirlos, porque son el enemigo. Tercero, buscar la institución que se vio hacer hace muchísimo tiempo y no les dio la gana, de un Estado palestino. Hay su visión política, cada uno tiene su visión política, su visión religiosa, su visión histórica, su visión amañada, cada uno cuenta su verdad a su acomodo, tanto los palestinos como Israel. Entonces, nosotros no debemos de estar, o es mi recomendación, o es mi punto de vista. Ustedes ya mirarán qué es lo que quieren pensar. Aquí no es para que ustedes piensen lo que yo, me sigan como borreguitos y repitan lo que yo les repito, sino que ustedes estudien, analicen, saquen sus conclusiones. Yo no estoy ni con los palestinos ni con Israel en lo institucional o en la parte de gobierno, si lo queremos llamar de esa forma. Yo estoy con la gente, con las personas que sufren, porque son los más vulnerables a los que sufren. Los poderosos, tanto del Hamas como Israel, ellos no sufren, ellos están protegidos. ¿Qué pasó con Ucrania? Yo les dije a ustedes, ahí no sufren, no sufren tanto, hay bajas, hay momentos difíciles de las grandes cúpulas, pero los que viven la guerra son los más pobres, los más humildes, los más necesitados. Ahora, evacuaron gran parte de Israel hacia un lado, de Palestina también, pero Palestino no hay donde, en Palestina no hay donde, de, perdón, en Gaza salir de allá. Y pues ya el Estado de Israel sabe lo que se viene y sabe cómo va a ser y sabe que va a ser una guerra, pero ellos lo que tienen acá metido es entrar y matarlos y acabarlos. El problema es que eso no va a ser así tan fácil. Entonces son guerras de guerrillas, guerras de desgaste, guerra que trae hambre, guerra que trae miseria, guerra que trae otros conflictos, guerras que traen problemas a nivel mundial. Y usted dice, no, pero es que eso no es problema mío. Allá se agarraron Ucrania y Rusia, se le metió, eso no es problema mío. Ah, pero usted no vio lo que pasó con la subida de los alimentos a nivel mundial. Todo es una cadena y todo influye. Y nosotros, por humanidad, también tenemos que pensar en los más necesitados y en los que sufren
y en los que viven violencia. Nosotros vivimos, hemos vivido la violencia de otras formas, pero la hemos vivido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mandar ayudas no hay cómo, ni para un lado ni para el otro. Entonces, orar. Lo único que podemos hacer es orar y pedirle mucho al Señor. Esto es una gran humillación militar que recibió Israel. ¿Por qué? Porque creyeron que eran tontos, porque creyeron que eran invencibles. Esto a nivel mundial les causó un problema grave porque ellos exportan guerra. Ellos exportan tecnología militar. Y al ver que estos hijos de madre se les metieron, y no han comentado los que han secuestrado y se llevaron para Gaza, todos los que se han llevado y todos los que se metieron, porque hay todavía hay milicianos, si los queremos llamar así, o terroristas, llame mejor, más específico, terroristas allí en Israel están esperando salir y matar un poco de gente más. Y de la misma forma creyeron que eso nunca iba a pasar y se les metieron muy feo. Entonces ahora a nivel mundial dicen, bueno, pero ustedes me venden tecnología, son los duros de la tecnología militar, porque siempre han estado en guerra y siempre se han preparado, porque esto no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué se les metieron así? ¿Qué pasó? Entonces, esto es una humillación. No solo la tragedia de matarlos, sino es una humillación para el pueblo de Israel, para el Estado de Israel, porque tenemos que entender que una cosa es el Estado y otra es el pueblo, y el pueblo difiere mucho de lo que está sucediendo, y por eso han habido marchas y por eso ha habido muchas cosas allá en Israel. Sucedió en un momento traumático y un momento para que quedara en la historia. Esto fue muy bien planeado. Esto fue en un sábado, en el Sabbat. Ustedes saben que el Sabbat es la fiesta religiosa donde ellos... A ver, quiero explicarles lo siguiente. Usted cree, yo he estado en Israel, algunos de ustedes también, otros no. Uno cree que por estar en Israel la gente es muy espiritual. Allá hay de varias religiones para que lo entendamos. Y uno dice, no, allá la mata la espiritualidad, pero realmente no lo es. El judío no es que sea muy espiritual en su mayoría. Son judíos, viven en Israel, pero son muy escépticos a lo espiritual. Con eso se los digo todo. Aprovecharon el Sabbat de todas maneras es una fiesta muy importante. Es un momento de descanso donde todo se para, y es así, todo se para. No tanto porque vayan a hacer su servicio religioso que deberían hacer, sino porque es el día de descanso en Israel. Muchos sí lo utilizan para la sinagoga, para la oración, para la celebración que se hace en el Sabbat, pero muchos no. También era la fiesta religiosa de los tabernáculos, del Sukkot, una fiesta muy importante que se cumplía en octubre, lo que en octubre del año pasado iniciaban de la presentación de la Sagrada Escritura, de los rollos, de la Torá, de la Tanakh. Es una fiesta de gran alegría donde se celebra el regalo de Dios a través de la Sagrada Escritura. La ley para ellos es fundamental y fue dada al pueblo de Israel, y por eso esa fiesta es tan importante. También recuerda los 50 años del Yom Kippur, otro conflicto que tuvieron. Entonces eso fue planeado, eso fue muy bien organizado, donde tenemos que pedirle mucho al Señor que todo esto se detuviera y haya un cese, pero por humillación en el orgullo judío, por la carnicería que se dio, por solucionar y terminar el problema. Cuando usted le pica una pulga, ¿usted qué hace? Usted la busca y hasta que la mata. Porque si usted la aparta, ella vuelve y pica.
Entonces el pensamiento de ellos es ese. Y el pensamiento de los otros es, si no luchamos y si no matamos a los otros, no vamos a con nada, vamos a seguir en la misma. Y todo lo que yo haga, las barbaries y todo lo que haga, es gloria al Señor y Dios me va a bendecir, porque hay un fanatismo. Eso es lo que se tira a las religiones, eso es lo que se ha tirado a la sociedad, el mundo. Fanatismo económico, fanatismo político, fanatismo religioso, que lo hay. Y eso es lo que ha traído grandes tragedias a la humanidad. Hablamos de que China y Taiwán en cualquier momento, China tiene todo preparado para meterse a Taiwán. Taiwán sabe, va a ser también una guerra no fácil, pero va a ser devastadora. Corea del Norte, Corea del Sur y Corea con Japón, esa es otra pelea y casada que en cual más adelante, eso no es ya, se va a dar. Rusia y Ucrania, con esto las ayudas a Ucrania empiezan a bajar y ya ha bajado mucho. Rusia ha tomado mucho terreno y le ha ido ganando a la resistencia de Ucrania. Entonces llegará un momento en que, yo se los expliqué hace en muchos en vivos atrás, que tienen que llegar a pactar con Rusia y decirle, este es suyo, este pedazo es nuestro, usted domine todo, nosotros vamos a hacer lo que usted diga para poder manejar algo, de quedar algo de, entre comillas, Ucrania. Ucrania va a desaparecer como tal en ese sentido. Entonces, desafortunadamente, otra carnicería terrible, terrible es terrible. Y ya nos acostumbramos, no, es que volaron, mataron tanques todos los días, entonces eso es como normal, eso allá se están matando, eso no es acá, eso es allá. Pilas con eso, debemos estar orando. Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos, ya saliendo un poco de la guerra. Yo les había dicho que John Biden iba a estar con quebrantos de salud, va a estar con quebrantos de salud, va a estar con nuevas investigaciones, va a coger fuerza las investigaciones. Yo se los había pronosticado que al specimen que lo iban a llevar, y en eso está, y eso está caminando. Yo eso se los dije antes de que él se tomara la Casa Blanca. Yo les dije que iba a ser el peor presidente de Estados Unidos, yo les dije el problema de la super mega ultra inflación, yo les dije los problemas económicos legales que iba a tener Estados Unidos, el problema. Ahora él va a estar investigado, ya viene investigado, pero va a coger más, van a haber más procesos, vamos a tener noticias de más procesos en contra de su hijo, de su familia y de él. Ahorita sí se van a empezar a destapar muchas cosas de John Biden, de cosas torcidas. Entonces, iba a estar con quebrantos de salud. Van a empezar a encaminar y van a ustedes a escuchar a Michelle Obama para la presidencia. Entonces, tenemos que esperar a ver. John Biden, ustedes saben que él no está en condiciones. Él es ¿quién está detrás de él? Blinken y Obama. Ellos son los que manejan el Estados Unidos en este momento. Entonces, lo retiran al cuchito ahorita más adelante, aunque él quiere seguir, pero obviamente eso es pelea de tigre con toro amarrado. Entonces, van a salir varios. Ahí está Kennedy, que se lanza también, ya ahorita lanzó la candidatura, pero vamos a escuchar que Michelle Obama, la mujer de Obama, va a presentarse posiblemente para, yo creo que sí, que se presenta para las elecciones del 2024. De Trump, les dije que iba a tener muchos problemas jurídicos, va a seguir teniendo muchos problemas jurídicos. Yo se los he dicho desde antes de que Biden entrara a sentarse en la oficina oval, que Trump volvía y que él quedaba en el 2024. Y lo sigo viendo. A menos,
a menos que lo veo difícil, ahora lo veo más difícil, antes lo veía más posible, pero esperemos a ver porque tiene de aquí hasta el otro año le van a reventar varios procesos bien tremendos. El tipo, déjeme decirle, así no les guste a ustedes y así sea zafado y tenga haya cometido muchos errores, pero el man se defiende. El tipo se defiende porque tiene muchos procesos, le salen en un lado, le salen en el otro año van a salir procesos fuertes buscando cómo encanarlo. Si a él le ponen los grillos, le ponen el vestido de naranja y lo meten a la guandoca, grave, pero esperemos a ver. Yo se los vengo diciendo desde el 2020 a ustedes, 2019, 2020, 2021, que lo sigo viendo como el presidente de Estados Unidos. Y así no les gusta el hombre. Y hay cosas a mí que no me gustan, pero sería el único que podría calmar estos problemas. Si él hubiera estado en el poder, yo se los dije desde el 2020, acuérdense, yo les anticipé que con Biden iba a haber guerra. Estuviera Trump en el gobierno, no se hubiera dado esa invasión a Ucrania y no se hubiera dado ese problema ahorita tampoco en Israel, o por lo menos lo hubiera parado en este momento, pero las cosas son diferentes. Francia, Alemania, España, Inglaterra, problemas de gobierno, muchas protestas, ahorita se van a iniciar grandes protestas en Francia, Alemania, España, cuestión económica, cuestión política. La gente está a reventar, muchos sindicatos a nivel mundial se van a manifestar. Así como yo se los dije cuando iban a ver las protestas tan brutales que se dieron en Francia, que yo se las anticipé, asimismo les vuelvo a anticipar de aquí en adelante estos meses y lo que estoy hablando ahorita también toca 2024. Entonces, lo que se viene ahorita en Francia, Alemania, España, Inglaterra. Van a haber muchos problemas en el gobierno. Macron va a tener sus problemas. El primer ministro de Inglaterra va a tener problemas. Alemania, yo ya se los había dicho con este. Ay, se me olvidó el nombre de este personaje. De Olaf Scholz. Va a tener su problema también. España va a seguir con los problemas en todo sentido. Yo ya se los había dicho y mire los problemas que han habido y que van a seguir dándose. Italia, Meloni va a salir, va a coger mucha fuerza y yo les había dicho que la derecha en muchos países en Europa iban a coger mucha fuerza. Eso se lo dije hace meses y mire cómo se ha ido dando. Yo les dije que Meloni iba a quedar y así quedó. Entonces, esta cuestión de Meloni la vamos a escuchar bastante y sobre todo forma de hacer las cosas muy al estilo de ella, que ustedes se van a enterar de la forma en que ella va a hacer las cosas, que a algunos les va a gustar, otros no. México, conflicto interno y fronterizos con Estados Unidos. Esta es una predicción que se cumplió, que yo se las dije en enero y en abril, de la gran migración desde el año pasado, este año, que iba a haber y los problemas que esto trae en para Estados Unidos, para México, para el mundo entero, migración de África a Europa. Se me olvidó un pedacito que no lo escribí, menos mal que el Espíritu Santo me acordó. Van a haber muchos atentados a nivel mundial porque muchos islámicos están en muchas partes de la migración. Me acordé ahorita por lo que les está diciendo, de África y de Asia vienen muchos islámicos fundamentalistas a Europa y a otros países, entonces la cosa se va a poner fea porque ellos sí se inmolan. Ellos sí se estallan en diferentes lugares, sí hacen atentados en diferentes lugares. Están esperando la orden de los de arriba para ellos, de los diferentes grupos terroristas que hay, empezar a manifestarse, empezar a estallarse y hacer atentados y muchas cosas en muchos lugares de Europa y de Estados Unidos
y Centroamérica y Sudamérica también. Entonces tenemos que orar y tener mucha atención y tener mucha prudencia donde andamos y qué es lo que hacemos. Entonces, esta migración trae muchos problemas. Entonces yo les dije que se iban a aumentar el problema de migración y las restricciones para ir a varios países. Esto se ha aumentado y va a seguir aumentándose. Tanto porque se va a aumentar cuestiones también parte de salud, parte de enfermedades, que ahorita más adelante lo vamos a hablar, pero también cuestión de la migración. Y va a haber mucha, se va a dar mucha migración. Entonces tenemos que mirar que la migración, yo se los explico a ustedes, como trae cosas buenas, hay gente buena, pero hay gente también mala. Y hay gente que trae muchas cosas negativas. Y eso daña mucho la economía de un país cuando no está preparado el país. Cuando el país tiene la forma de hacerlo, hablemos de Estados Unidos, que tiene la forma de hacerlo, pero ahorita se ven en crisis, porque es la cantidad de migrantes es grandísima. Ahorita los que quieran emigrar, aprovechen hacerlo cuando puedan. Nunca yo estaría de acuerdo que se pasen por el hueco, que expongan su vida, pero si quieren emigrar, lo pueden hacer y aprovechar porque ahorita el gobierno de Biden se está haciendo los pendejos precisamente porque tiene, y eso yo se los expliqué hace muchos meses, la idea de que con los inmigrantes políticamente se puedan ayudar también. Bueno, esto sería largo explicarlo, pero no lo voy a explicar hoy. Yo lo expliqué hace como 2 años. De pronto en un en vivo más adelante lo hablemos de cómo es ese proceso, es la forma en que ellos están proyectándolo a futuro. Yo les dije que Biden no iba a hacer ninguna reforma migratoria y no lo va a hacer. Entonces eso ténganlo presente. Yo les dije que él iba a continuar el muro de Trump. ¿Se lo dije o no se lo dije? Ahí está la predicción para que ustedes la vean. Entonces, una cosa es el discurso que dan a los demás, otra es lo que ellos viven y lo que ellos hacen. Entonces, la cuestión migratoria a nivel mundial va a ser muy fuerte, va a haber grandes oleadas de migración y eso trae muchos problemas. Entonces, van a empezar a ser muy drásticos, porque les toca ser muy drásticos en el proceso de migración, porque el proceso de migración tiene que ser selectivo. No se puede abrir las fronteras y venga todo el mundo, porque eso trae grandes problemas. Acá en Colombia tenemos un problema de migración por esa política. Si hubiéramos sido más estrictos, la cosa se hubiera manejado de una forma más controlada. Presidente de México, Claudia Sheinbaum, bueno, me disculpa la pronunciación. Presidente de México va a ser Claudia, porque es la mano derecha de Obrador y Obrador tiene mucha fuerza, mucho poder, lo siguen. No estoy de acuerdo con muchas políticas de él, pero ¿qué podemos hacer? Esa es la realidad. Va a estar un poco reñida con la otra Gálvez. La mujer, con esta mujer Gálvez, van a estar así como reñidito, pero pues la que gana es Claudia. Eso sí, tenemos que tenerlo presente. Yo les dije hace como 3, 4 años que las mujeres y en varios en vivos se van a tomar el poder en muchas partes del mundo y han salido varias presidentas, como le quieran decir, en varios países. Argentina, hablemos de Argentina. Yo les había comentado, habíamos hablado de que íbamos a hablar en este en vivo o días antes de que se diera las votaciones de presidencia por Javier Milei. Ahí subí un video donde dice el futuro de Argentina. Entonces, ¿quién va a ganar? Yo ya lo sabemos, no, eso no es misterio, aunque puede cambiar las cosas. En política nada es
nada es exacto y nada es fijo. Pero ¿qué es lo que me ha mostrado el Señor? Yo les dije que el Señor a mí me había mostrado que él iba a ser presidente. Que de pronto en estas elecciones, no, pero que teníamos que sentarnos a mirar, que yo siempre hacía un en vivo antes, días antes, para ver el Señor que me mostraba. ¿Por qué? Porque en la política todo puede variar. Cuando hablemos de Colombia y de la alcaldía de Bogotá, les voy a explicar un poco cómo es esa cuestión. Puede cambiar las cosas de un momento a otro. Entonces hay que esperar en el tiempo el Señor que me va mostrando. ¿Qué me ha mostrado? Que él va a ser el presidente de Argentina. Milei va a ser el presidente de Argentina. El 22 de octubre son las elecciones. Puede ser que pase con un margen muy estrecho y quede ya como presidente o se vaya a la segunda vuelta el 19 de noviembre. Si hay segunda vuelta, lo que yo he visto es con Massa muy reñido. Y también he visto muchas cosas de que se da como una unidad en contra de Milei. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, se da una unidad entre todos como para que quede Massa, y Massa también está haciendo cosas fraudulentas, triquiñuelas que yo llamo, porque no puedo utilizar la F de, ya ustedes saben a qué me refiero, F, porque es que me pueden cerrar el canal, triquiñuelas, y esto, si llega a llegar Massa a quedar, por dos circunstancias, una, porque se unan en contra de Milei, porque hay cosas de Milei que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, y más triquiñuelas de Massa que está organizándose, van a haber protestas, van a haber desapariciones, van a haber marchas, va a haber violencia, eso va a ser una revolución. Entonces, es bien complicado el tema en Argentina, bien delicado, una guerra civil. Un 9 de abril, como acá se dio con la muerte de Gaitán, entonces tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. ¿Cuál es el futuro de Milei y de Argentina? Yo les dije a ustedes y les anticipé hace mucho tiempo que Argentina viene un esplendor, una maravillosidad, un progreso, una prosperidad, una abundancia grandísima, como no se la imagina, pero no ahorita. Ahorita viene es un, no digo la palabra, terrible. Primero, como van muy mal y van cada día empeorando. Si llegara a quedar Massa, llegará un momento en que se va a dar un estallido social, que lo veo muy, no lo veo muy probable que quede Massa. Lo que yo he visto es que queda Milei, pero como en esto hay un factor humano de triquiñuelas y de también de otra gente ahí metida, entonces la cosa no es fácil. Entonces, se da este estallido social, que sería terrible porque en esto hay vandalismo, hay muerte, hay desaparecidos, la cosa no es nada agradable. Entonces tenemos que orar mucho por Argentina, por el mundo entero, por nosotros, por Argentina. Queda Milei, la gente sale contenta, feliz, eso va a ser un día de esplendor, de alegría, pero es que no saben lo que les corre pierna arriba. A Milei, ¿cómo lo llaman? El loco, porque es loco. El man es arrebatado. Yo se los dije a ustedes, hay cosas que no me gustan. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Entonces lo llaman el loco, porque él es muy, muy espontáneo y es muy colérico y es muy impulsivo. Y para administrar un país, usted tiene que ser muy mesurado, porque cualquier palabra, cualquier comentario puede generar problemas graves. ¿Cómo estamos aquí en Colombia con Petro con lo que dijo de los palestinos? Que en el fondo tiene cierta razón, como yo se los explicaba al principio.
Obviamente yo no estoy con los terroristas, pero la mala interpretación o herir susceptibilidades, herir el sentimiento americano, ¿por qué? Porque los gringos, en gran parte, los que manejan el poder en Estados Unidos son judíos, tanto económico como político. Entonces, pensémoslo por ese lado. Entonces, el ser zafado, el no saberse controlar, eso trae muchos problemas. ¿Él qué va a hacer? Va a desmontar y a montar otro sistema. Pero eso no es fácil y él no tiene el apoyo suficiente del Senado y la Cámara para poderlo hacer. Y lo que él está brindándole a la gente, que después quiere voltearlo, y que es, no, yo no dije eso, yo lo dije de tal forma, o va a ser en tal tiempo, va a ser devastador, porque eso se le va a devolver contra él, porque él no va a lograr todo lo que él se propone o lo que ha prometido. Por ahí el 5%, o sea, la debacle, la cosa, el valle de lágrimas que están viviendo y valle de oscuridad que van a vivir los argentinos, lo van a tener que vivir, sea más demorado con Massa o más inmediato con Milei. Entonces, el desmontar y volver a montar las cosas, pero sin tener cómo montarlas, ahí viene el problema, porque yo le prometo algo a usted y yo no le cumplo, entonces usted se me va a emberracar y va a ir en contra mía. ¿Qué va a lograr él? Por lo menos un 5% en favor, por mucho. Y para arreglar el problema de Argentina no es suficiente. Llevará tiempo, pero ese es el futuro. El futuro es de los jóvenes que van a replantear todo lo que se está desarrollando en Argentina, lo que se lleva viniendo, se lleva desarrollando a través de los años, a través de la política. Yo les dije que el peronismo se acaba como tal. Ya los jóvenes van a llegar, pero para construir va a tener que llevar tiempo. Eso va a suceder acá en Colombia, en el futuro. ¿Se acuerda que yo les dije que Colombia viene un futuro maravilloso? Bueno, no me voy a saltar a lo de Colombia porque eso es más adelante. Entonces, el desmontar todas esas cosas, el desmontar todo y volverlo a montar sin tener con qué montarlo, es un problema grave. Es mejor con lo que hay tratar de construir, pero el objetivo final es el mismo, El objetivo final va para allá, para un caos social, económico, político, terrible para Argentina, pero de ahí como el ave fénix. Argentina es como el ave fénix, que renace de sus cenizas para crearse de nuevo y mejor. Esa va a ser la proyección de Argentina, va a llevar años, pero se va a lograr. No va a ser por Milei, van a venir otros. Pero Milei es uno que va a ayudar a que se acelere ese proceso. Cruel, lo que les digo. ¿Qué sucederá con él? Llegará un momento, o es lo que yo he visto, que él es de las personas que se va a acomodar a las circunstancias y no va a cumplir todo lo que él promete y se va a sentir tan acorralado que se puede suicidar. Él es de los tipos muy emocional, muy, muy visceral, y en un momento dado que se encuentra así en tan apretado, tan acorralado, decida suicidarse. Pidámosle al Señor que no. Él es inteligente, tiene cosas muy buenas, pero él no se manda solo. Entonces queremos nosotros mesías que nos solucionen todo, y eso no hay. Yo se los expliqué con Petro, yo se los dije desde del 2019 que él iba a quedar como presidente de Estados Unidos y que las cosas no eran así como lo ven el mesías. Entonces hay una cuestión, la cuestión no es de extremo, ni extrema derecha como Milei, ni extrema izquierda. Tenemos que cambiar esa mentalidad, yo se los decía a ustedes desde hace tiempos. Bueno, Ecuador, veo de presidente, he visto que queda Noboa de derecha, va a haber muchos problemas de inseguridad, va a seguir la inseguridad en Ecuador terriblemente, está muy difícil de combatirla. Él va a tratar de hacer lo que más pueda,
pero es difícil, o sea, no pidan mesías porque no los hay. Hay problemas tan graves en estos países, en nuestros países, que no es fácil ni de la noche a la mañana. Necesitarían un Bukele, pero para llegar a que se dé un Bukele es muy difícil. Es muy difícil porque se tienen que alinear muchas circunstancias para que se den. Entonces, económicamente, políticamente, inseguridad va a estar muy difícil y corren peligro varios de los candidatos. Se los vuelvo a decir, corren peligro los candidatos. Entonces, he visto que queda de presidente para Ecuador a Daniel Noboa. Venezuela, siguen lo mismo y seguirán lo mismo. Yo ya se los he explicado a ustedes. Yo he tenido varios envíos de que les he explicado cómo es la estructura de Venezuela y cómo se maneja. No va a ser, es muy demorado lo de Venezuela. Venezuela es otra Cuba, para que me entiendan. Entonces, el problema es muy complejo. Lo de Karina es una situación de que el gobierno que está permite que por una pantalla, decir, tenemos y podemos dejar que estos y votaciones y tratemos de, pero eso ya está todo arreglado, ya está todo organizado, ya están los que están en el poder ahorita, los que van a seguir en una década, en 2 décadas, en 3 décadas. Si no hay una revolución, si no hay un golpe de Estado, si no hay un 9 de abril, como acá se dio, si no hay una guerra civil, eso no lo cambia nadie. Nadie. Y yo ya se los he explicado muchas veces. Entonces, grave la situación de Venezuela. Ahorita empieza una época. Han estado regular. Yo les dije que iban a estar bien. Estuvieron bien en un momentico. Ya ahorita volvieron a estar, empiezan a estar muy regular. Van a estar así, entre momentos mejor, momentos peor. Una mejoría muy superficial, nada contundente de cambios. No esperen cambios. No esperen cambios. Tenemos que orar y pedirle al Señor. Perú protesta, se vuelve a prender mucha inseguridad. Para Perú vienen ahorita se vienen las protestas más berracas de aquí para el otro año. Yo se los dije con Castillo, le dije cuando iba a quedar él como presidente y cuando le iban a sacar, eso yo se los dije antes. Y les dije todas las revueltas que iban a darse, ahorita se vuelven a dar revueltas muy, muy tremendas y sigo viendo que a la presidente que está la sacan. Entonces esperemos a ver. Mucha inseguridad, mucho robo, mucho atraco, la economía tremendamente mal, igual que en Ecuador. Tenemos que orar y pedir mucho por los peruanos. Dominicana y Haití, intervención militar. No se ha dado la intervención militar, como yo se los había dicho, pero se va a dar. Va a intervenir, puede ser Europa, puede ser Estados Unidos. Meterse ahí es como yo le digo, como Vietnam. Son guerra de guerrillas y eso no es fácil, porque Haití es un país donde la delincuencia lo administra, lo tiene totalmente dominado. Entonces, tienen armas, tienen su pseudo organización. Van a haber problemas entre Dominicana y Haití, y yo veo la intervención militar. Sobre Salvador y Bukele, el león, a él lo llaman el león. Él va a ir para la reelección, va a otro periodo presidencial, corre peligro, pero pues él lo sabe y él se cuida, pero corre peligro de atentados. Entonces tenemos que estar pendientes de esas noticias. Chile y yo les había comentado de que en Chile, este presidente no había logrado las reformas, pero que él las iba a imponer de alguna forma. Entonces, vamos a escuchar noticias de que nuevas leyes, nuevas reformas, nuevos procesos, va a haber mucha delincuencia, hay y va a haber mucha delincuencia en Chile.
dificultades económicas, la situación en Chile se va a ver bien complicada. Brasil, nuevas investigaciones y procesos judiciales a Bolsonaro. Yo les dije que iba a quedar Lula y yo les dije que Bolsonaro iba a salir y que él iba a tener problemas jurídicos. Ahorita se van a empezar a mover de nuevo esos procesos jurídicos en contra de Bolsonaro. Lula va a tener problemas de salud, eso yo se los dije el año pasado y este año que él iba a tener problemas de salud, entonces debemos de estar pendiente. Creo que fue en las predicciones de noviembre, diciembre del año pasado y de este año que les hablé en enero de que él iba a estar mal de salud. Pasemos a la economía. Recesión oficial a Alemania. Yo les había dicho que Alemania iba a entrar en recesión, entró en recesión. Recesión técnica y ahorita entra la recesión. Ahorita vamos a saber en estos días si va a dar la recesión oficial de Alemania y de Europa. Yo les dije que Europa, primero Alemania iba a entrar en recesión y después seguía Estados Unidos. Eso no lo para nadie y va a ser una recesión que la han tratado. Ya estamos en recesión, para que me entiendan, pero públicamente. Hasta ahorita más adelante se va a ver y eso va a traer muchos problemas. Por ejemplo, las bolsas van a colapsar más adelante, el sistema económico se va a ver bien, bien afectado y parte también de estos conflictos y estas guerras. Entonces, la super mega ultra inflación que yo se los había anticipado el año pasado, 2021-2022, de Estados Unidos y de Europa y del mundo entero, se va a volver a mover y la recesión está ahí. Yo ya se los había dicho, se los vuelvo a decir, y eso también tiene impacto en las bolsas del mundo y también nos afecta a nosotros porque van a seguir los tipos de interés subiendo. No los van a bajar, los van a seguir subiendo, entonces nos van a seguir ahorcando. Van a haber protestas y marchas a nivel mundial por la cuestión económica. Caída del dólar, Estados Unidos, el dólar se va a debilitar. En épocas va a estar poco estable, en épocas se va a debilitar. El petroyuan, yo les hablaba en enero, va a ir así como estable. El euro va a estar un poco subiendo y bajando, pero se va a mantener estable. Las criptomonedas, muy regular, entonces los que hacen inversión en criptomoneda, tengan paciencia mientras eso mejora. Acuérdense que yo les había comentado de los sueños, las visiones que yo había tenido sobre la caída de las cripto, y así fue. Eso creo que fue el año pasado que se los comenté. Bancos en crisis, bancos que cierran y quiebran en Francia, en Alemania, Francia y muchos otros lugares. Otros bancos los van a absorber, así como yo les había dicho, los bancos en Estados Unidos, y así se dio. Así va a suceder en otros lugares, aunque pues la duración todo lo puede cambiar. Subida más altos intereses, subida de los tipos de intereses en varios países, Estados Unidos, Europa, bueno, eso ya se los comentaba. Casas a la baja en Estados Unidos. Yo se los había dicho el año pasado y este año que se iban a bajar muchísimo las casas. Entonces, es bueno para invertir, sí, pero no pensando que usted la compra ahorita y más en un mes la vende y le va a ganar muchísimo, no. Si usted la compra ahorita y espera que pase la recesión, todo lo que se viene ahorita, que ya estamos, pero digamos lo que se hace más pública, es buena inversión. Caída de la Fed. Bueno, ahí, Facebook va a tener una caída en las bolsas. Eso lo vamos a escuchar más adelantico en estos meses. China con una crisis económica fuerte en estos meses por la crisis que ellos tienen inmobiliaria, la crisis que ellos tienen de construcción, pero también de lo que es los productos. A ellos van a subirle a los productos y ¿qué pasa? Que usted y yo y el mundo entero le compra a esa gran factoría que se llama China. Entonces, todo se sube. Subida del petróleo. Yo les dije que el petróleo iba a subir a $100 el barril y es posible que suba a más. Entonces tenemos que estar pendiente en estos meses. El dólar muy inestable.
Bueno, pasemos a la salud. Ahí me van haciendo las preguntas, al final vamos a ver cómo yo les contesto. Pandemia, no epidemia, sí. Yo les había comentado muchas veces todo el proceso de la pandemia, de las vacunas, del bicho, de las mutaciones, todo, 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 de los picos cuando habían, yo les avisaba tiempo antes, porque Dios me revelaba sueños, visiones, lo compartíamos. Y ustedes se cuidaban y yo también me cuidaba y Dios nos bendecía y nos ayudaba muchísimo. Van a haber epidemias, y eso yo ya se los he dicho varias veces, de nuevos virus y viejos virus. Y eso se lo dije en enero, se lo dije en abril, se los dije el año pasado. Y se lo sigo diciendo. Van a seguir escuchando ustedes sobre nuevos virus que aparecen y otros viejos que se alborotan. Y este año se han alborotado muchos virus viejos, lepra, bueno, muchos, 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 muchos. Entonces tienen que tener paciencia porque vamos a vivir epidemias. Y esas epidemias llaman a que hayan cierres sectorizados de algunas fronteras, el uso de tapabocas, el uso de algunas restricciones de salud en algunos lugares. No va a ser total. No, por ahora no van a haber pandemias. En el nombre de Jesús, no van a haber pandemias. Pero sí tenemos que cuidarnos muchísimo. Gripe COVID, lo que yo les hablaba del gripe COVID. Gripa con COVID, una fusión. Entonces tienen que cuidarse porque van a haber más mutaciones. Ahí vamos a escuchar mutaciones que a veces se alborotan, otras que se calman, otras que son nuevas, otras, bueno, eso va a seguir mutando. Entonces tenemos que cuidarnos. Repunte de brotes de COVID, variantes, mutaciones. En noviembre va a haber una subida el pico de rebrotes de COVID. En noviembre va a haber un rebrote en muchos países, entonces tenemos que cuidarnos. Yo les dije que nosotros salíamos ya desde el año pasado, les dije, junio del año pasado. Enero, febrero, marzo, este año ya salíamos adelante, pero que tendríamos que aprender a convivir con el bicho. Yo se los dije desde hace 2, 3 años. Eso está en un compendio. Nipan no será pandemia. El virus Nipan no será pandemia. Yo ya se los he dicho varias veces. Les dije que varios virus iban a resurgir. Ese es uno. No se preocupe. No se va a extender, va a seguir extendiéndose en algún lugar, va a extenderse en algunos lugares, pero no va a ser una pandemia mundial. Pero de todas maneras, nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Cómo nos cuidamos? El estrés, la alimentación, la oración, una vida sana, ejercicio, suplementos, bueno, vitaminas, en fin. Niños virosis, yo se los dije en enero, se los dije en abril, que los niños iban a tener diferentes tipos de virosis, sobre todo gripas pulmonares, de respiración, de aéreas, entonces cuidarlos porque ahorita se viene un rebrote, hay que estar muy pendientes los niños y hay que ayudarlos mucho con las defensas. Entonces hay que trabajar mucho esa parte de las defensas. Ahí tengo en vivos donde hablamos sobre eso, porque se vienen las virosis a los niños fuertes. La vez pasada se los comenté y se dieron muchos casos fuertes. Ahorita se viene un repunte en la salud mental a nivel mundial. Octubre, noviembre y diciembre va a ser una época muy compleja de depresión, de tristeza, de aislamiento, tanto de los demonios, de los chukis que se alborotan, como las personas tienden como alejarse de los demás y aislarse y guardarse en ellos y darle como pie a la depresión. Y eso lleva a muchos suicidios. Entonces van. Se ve que van a, o he visto que se dan varios suicidios, hay que orar mucho. A veces tenemos amigos, conocidos, familiares que la depresión los coge y les da muy duro. Entonces tenemos que orar para que salgan rápido de esos estados. Depresión por la economía, el trabajo, la política, lo sentimental, lo familiar, por las redes sociales, por muchas cosas. Entonces, por el enemigo también. Entonces tenemos que orar y pedirle mucho al Señor.
sobre todo una inestabilidad personal y sobre el futuro. Va a haber mucha psicosis, mucha sugestión sobre eso. Entonces eso hace que se desarrolle como una depresión desmesurada y terminen pues atentando contra su vida. Veo que va a salir, el señor me ha mostrado un virus nuevo que ataca la cabeza, el sistema neuronal y nervioso. Esto va a ser nuevo y fuerte. Entonces tenemos que orar y pedirle al señor. Pandemia no va a ser, pero sí es un virus que entra, se aloja en el cerebro y como que se empieza a comer o afectar el sistema nervioso, el sistema neuronal y grave. Entonces tenemos que pedirle al señor. Fentanilo, el fentanilo. Yo les había explicado a ustedes el fentanilo como una droga terrible, devastadora, la droga de los zombies. Yo la llamo así, la droga de los zombies. Esa va a ser una pandemia de salud a nivel mundial. Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Suramérica. Eso va a llegar a todos los lugares y se va a esparcir a los niños y a los jóvenes y tenemos que tener mucho cuidado, porque los vuelve muy adictos y los destruye, los vuelve zombies. Es terrible, y va a tener más, es más adictiva y tiene más fuerza que la cocaína, que la heroína, que la marihuana, que todo eso. Entonces hay que pedirle mucho al Señor y estar muy pendiente de los jóvenes, de los niños, con quién sale, qué hacen, qué consumen. Muchas veces por ignorancia ellos, porque eso se distribuye entre amigos, conocidos, allegados. Probemos esto, probemos lo otro, pero el problema es que esto es bien, bien terrible, bien adictivo y bien destructivo. Todas las drogas, pero el fentanilo es una pandemia, se va a convertir en una pandemia, es algo terrible, devastador y que tenemos que cuidar mucho a los niños y a los jóvenes. Se van a dar, yo ya les he hablado de estas noticias, se van a dar. Vamos a tener avances, no todo puede ser malo, avances de noticias sobre la medicina, sobre el cáncer, medicamentos naturales que van a salir, nuevos tratamientos químicos no tan invasivos, nuevas formas de diagnosticar. Eso vamos a tener noticias a través de la tecnología que se está desarrollando. De ARN mensajero y de lo que es el genoma y todo eso. Eso lo hablábamos el año pasado y este año en las predicciones de enero y del año pasado. Pasemos a fenómenos naturales. Mañana vamos a vivir, y nosotros que estamos acá en Colombia o Centroamérica, Suramérica, un eclipse solar lunar muy especial. Cuando ocurren estos eclipses traen muchas. Bueno, los científicos no están de acuerdo con eso, pero por tradición de muchos pueblos atraen muchas cosas negativas, tanto de fenómenos naturales como de violencia. Por eso, ustedes ven que es lo que yo les comento viene muy marcado con este eclipse solar, pero también con profecías y mensajes de la Virgen y de algunos profetas y algunos videntes. Entonces, esto va a afectar muchísimo sur de Estados Unidos, Centroamérica, sobre todo, más que todo del sur de México hacia abajo. Va a ser fuerte para Centroamérica y Suramérica. Entonces, mañana, por favor, cuidarse de ver el sol. Usted puede salir. Tratar de que no le dé tanto los rayos en la piel, porque también tiene su problema, tiene su recomendación. Que en esto no se ponen de acuerdo los científicos, los médicos, si sí afecta o no, pero por si acaso, cuídese, más que todos sus ojitos, cuídese sus ojitos, porque va a estar fuerte y eso. Verlo directamente o no mirarlo con una serie de protecciones se le tira a los ojos. Entonces, por favor, tengan cuidado mañana con eso. Eclipse solar anular.
Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor. Y eso afecta, el sol y la luna son astros que afectan la Tierra. Hay científicos que ahorita lo están teniendo en cuenta, hay otros que no, porque creen, dicen que no es así, pero la historia y los pueblos y las tradiciones hablan de que siempre cuando estas manifestaciones, tanto el sol de la luna, tienen su afectación, tanto en las mareas, en las cosechas, en el frío, en los terremotos, en los volcanes. Bueno, en fin. Empezamos. Terremotos. Ya saben que yo les he comentado muchísimas veces cuando va a temblar y tiembla en muchos lugares, acá en Colombia y a nivel mundial. Por ejemplo, el de Marruecos, yo se los había anticipado. Terremotos, megaterremotos sobre 6-7. De aquí en adelante va a haber terremotos sobre 6-7. Yo ya se los había comentado a ustedes en algunos envíos y algunas entrevistas de medios de comunicación. Octubre, noviembre, diciembre. Y para el 2024, megaterremotos sobre 6 y 7, México de 6 a 7, centro y sur de México, entonces tenemos que estar pendiente. Chile, terremoto de 6 a 7, del centro hacia abajo de Chile. Guatemala, terremoto de 6 a 7, Perú, viene un fuerte terremoto para Perú, que yo les comenté sobre un terremoto hace meses sobre Perú y ocurrió, eso está en los videos que yo subo de la predicción y después la noticia, eso está en el canal de YouTube y hay un blogger donde coloco, van 437 predicciones cumplidas hasta el día de hoy y entre ellas hay muchísimas de terremotos y de temblores. Entonces para Perú viene ahorita en estos meses de 6-7 fuerte. Centroamérica, Belice de 6 a 7, Haití viene uno fuerte de 6 a 7, Costa Rica viene, va a ver de 5 a 6 y tirando a 7, Honduras viene uno fuerte de 6 a 7, Guatemala de 6 a 7, Jamaica de 6 a 7, Dominicana de 6 a 7, Bolivia viene uno fuerte, Bolivia de 6, Turquía, he visto otro de Turquía de 6 tirando a 7. Afganistán de 6 a 7. Ahorita tembló terriblemente en Afganistán. Yo les había comentado que iba a temblar fuertemente. California viene uno fuerte 6 a 7. No el devastador que yo les he comentado en el pasado, pero viene uno fuerte. Van a haber varios. Van a haber varios en California. En Florida va a haber uno fuerte de 6 tirando a 7. En el futuro van a haber de 8, y eso ya se los he comentado a ustedes. Entonces la cosa no está fácil y tenemos que orar y pedirle mucho al Señor y tener nuestro kit de primeros auxilios y nuestro kit de sismos. Tornados, huracanes, tempestades, tormentas, avalancha, sifones, maremotos, tsunamis en Estados Unidos, Centroamérica y Medio Oriente. Va a estar muy, muy pesado. Va a haber mucha agua, mucha lluvia, muchas inundaciones. Va a haber mucho, mucho tormentas, huracanes. He visto tsunamis también. Se los dije en enero de este año y he visto bastantes tsunamis en diferentes lugares. Dominicana, Puerto Rico, Centroamérica. He visto, Dominicana, Dominicana, Puerto Rico, Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, muchas lluvias, tormentas, inundaciones y alertas de tsunami. Tenemos que pedirle al Señor. Nos vamos a los volcanes. Este año yo se los dije que veía mucha actividad volcánica y se ha movido bastante. De México, Don Goyo, Centroamérica, se van a empezar a mover ahorita. En Estados Unidos también, en Europa, Asia y Medio Oriente. Yo les decía que la mayoría de volcanes están conectados y eso se va a saber en el futuro. Ahorita la mayoría de los científicos dicen que no, pero en el futuro se van a dar cuenta. Hay una red subterránea que los activa, que los mueve. África, en África, el Monte Camerún, lo he visto que hace erupción. El Semeru, fuego. Estrombo, Villarrica, Hawái, el Fiji, Italia, el Etna va a estar muy movido,
Cerro Negro, Nicaragua. Esos son los volcanes que he visto que se van a activar y que van a hacer erupción más adelante. Tenemos que orar y pedirle al Señor. No he visto fechas exactas, entonces no les puedo decir en tal fecha, pero los próximos meses de aquí en adelante van a estar muy movidos y van a hacer erupción algunos. Muchas lluvias, inundaciones, Estados Unidos, California y México. En Estados Unidos, lluvias, tempestades, inundaciones, California y en México. Apagones mundiales. No van a haber apagones mundiales. Yo ya se los dije en enero, el año pasado, y vuelvo y se los digo. No se preocupen, no van a haber apagones mundiales. Va a haber sectorizados. En Europa, cortes de energía, algunas caídas de algunas ciudades en Estados Unidos, van a haber cortes de energía por varios motivos. Algunos van a ser la guerra, otros por tormentas solares, otros por desfases. Bueno, va a haber mucha cuestión, pero va a ser sectorizado en algunos lugares. Va a haber plagas en los cultivos, lluvias e inundaciones en muchos lugares. Entonces tenemos que orar y pedir mucho por los cultivos, porque de ahí comemos. Va a haber hambre en algunos lugares por los cultivos. Plagas que se van a desaforar, calor en muchos lugares, sequía y en otras inundaciones, lluvias. Hay sectores donde va a haber unas temperaturas altísimas y hay otros donde va a haber unas lluvias terribles. Malasia, India, Nepal, Indonesia, Sri Lanka, terremotos de 6 y 7, va a estar fuertísimo en esos lugares. Lluvias, inundaciones, avalanchas, pueblos enteros arrasados. Tenemos que pedir mucho al Señor por ellos, porque se viene una época muy tremenda para ello. Frío extremo para Francia, Polonia, Nueva Zelanda. Aquí vamos a tener mucho frío todavía, acá en Colombia. Bueno, ahorita hablamos de Colombia. Estados Unidos va a haber mucho frío, pero fuerte en Francia, Polonia, Nueva Zelanda. Parte de Italia también, hay España también un poco. Nieve extrema, China, Noruega, Alaska, Rusia, Estados Unidos y Europa. Acuérdense, hace 2 años, o sí, hace 2 años que les dije las heladas, las nevadas tan terribles que iban a haber y heladas que iban a haber, que fue terrible para Europa y también para Estados Unidos. Incendios en muchas partes del mundo, provocados y espontáneos. Estados Unidos, Europa, Centroamérica. Se van a dar varios incendios grandes. En Estados Unidos, California, que siempre lo veo y siempre les cuento y se da. Pidámosle al Señor que no. En Estados Unidos, en Europa y en Centroamérica. Entonces tenemos que pedirle al Señor. Brasil, lluvias, avalanchas, inundaciones. Acuérdense que yo les dije este año que iban a haber muchas inundaciones en Brasil y se dieron terribles. Pues tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Amazonas, incendios. También les dije que iban a haber incendios en el Amazonas fuerte. Se ven otros incendios fuertes. Tenemos que orar y pedirle al Señor. Estados Unidos, fenómenos naturales muy fuertes, mucho frío, mucha agua. Eso ya se los dije. Nueva York. Inundado, Nueva York, inundado. Lluvias y mucha agua para Nueva York. Tenemos que orar y pedirle al Señor porque van a haber unas inundaciones terribles allá y plagas, muchas ratas y muchas plagas de muchas cosas, de muchas plagas. Entonces pedirle mucho al Señor. Van a haber muchas plagas en muchos lugares. Sociales, vámonos para sociales. Atentados mundiales islámicos, grupos fundamentalistas. Ah, ahí tenía lo que les había comentado. De muchos atentados islámicos en muchos lugares que están programados, que están esperando la señal para volarse, para volar a otra gente. Tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Migrantes, África, Europa, México y USA. Ya, eso ya se los había explicado. Guerra en África, va a haber bastante guerra ahorita más adelante en África. Yo les había comentado de que iban a pasar unos momentos terribles de hambre y de sequía. Ahorita van a tener muchos problemas de guerras entre África. Ya vienen con varios procesos, varios problemas. Y la pobreza extrema, terrible.
Tenemos que orar. India, muchas protestas. India va a empezar un proceso de muchas marchas, muchas protestas, muchas marchas. India va a empezar muchas marchas, muchas protestas, muchos problemas internos. Protestas, sindicatos, Estados Unidos y Europa. Ahorita se vienen los sindicatos más fuertes, protestas más fuertes en Estados Unidos, en Europa y en otros países. Sigo viendo caída de aviones, helicópteros, barcos, avionetas, trenes, puentes, edificios, casas, incendios en fábricas en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Este año yo les dije que yo veía mucho caída de aviones, mucho problema de los aviones, mucho caída de helicópteros, avionetas, de trenes que se estrellaban. Eso ha sucedido este año, desafortunadamente, aquí en Colombia y en muchas partes del mundo. En el mar, petróleo en el mar, derrame, torre. Veo una torre que se incendia en el mar. Creo que es el Atlántico o el Pacífico. El Atlántico, donde veo una de estas torres de petróleo que se incendia. Entonces eso es un derrame de petróleo terrible. Hay que orar y pedirle al Señor. Este mes va a haber mucha fracturación de relaciones de pareja y conflictos familiares. Entonces hay que trabajar mucho las relaciones de pareja, el diálogo, hablar. Si hay algo que no me gusta, la solución no es pelear y salir corriendo, sino venga, hermano, usted, ¿qué pasa? Venga, China, ¿qué es lo que está pasando? Busquemos el salir adelante de esa situación, porque siempre van a haber problemas, si no son reales, son imaginarios. Todas las relaciones, los seres humanos somos conflictivos, pero si buscamos esa mejoría, eso va a cambiar. Va a haber muchos rituales de brujería este 14, 15 y 16 por el eclipse anular. Se va a dar mucho, mucho, mucho de brujería. Entonces, va a estar bien fuerte. Tenemos que orar fuertemente para que ellos siempre aprovechan estos eclipses, cambios de luna, cambios de sol para hacer rituales. Entonces, pilas con eso, a aumentar la oración. Niños desaparecidos, por favor, cuiden los niños. Yo se lo vengo diciendo desde hace rato. Cuidemos a los niños, no los dejemos por ahí sueltos, porque los están desapareciendo. Y veo que desaparecen a muchos niños para muchas cosas, para cosas satánicas, para órganos, para cuestiones sexuales, para mucha cosa terrible. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor. Yo les he dicho cuando el Señor a mí me ha gustado los tiroteos, es más, dejé de hablar de los tiroteos en Estados Unidos porque es fuerte ese tema, pero yo siempre les he dicho cuando yo veo que hay tiroteos, entonces hay que orar, la gente que está en estas ciudades que voy a nombrar tiene que cuidarse muchísimo. Veo de nuevo tiroteos fuertes en escuelas, discotecas, en zonas públicas, en centros comerciales, en sitios de transporte, tiroteos en Texas, Arizona y Florida, por favor, y en otras partes del mundo también, pero más que todo lo veo allá, entonces por favor, cuidarse muchísimo. Vuelvo a ver incendio en iglesias, violencia, incendios, a ver. Incendio en iglesias, violencia, conventos en Europa, saqueos y sacrilegios. Yo les había dicho a ustedes ya varias veces en varios años anteriores, cuando el Señor a mí me muestra que van a haber saqueos o van a haber quema de iglesias, y así es, y así se ha dado. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor. En Europa, en varios lugares, va a haber, y en varias partes del mundo, saqueos, violencia, que se meten a conventos, que se meten a iglesias, a quemar, a saquear, a robar. A ultrajar, entonces tenemos que pedirle al Señor. Salud del Papa. Yo lo he visto bien, ustedes me han preguntado, pero lo que les dije en enero, el año pasado, enero y en abril, yo lo sigo viendo regular de salud. Él es muy fuerte, tenemos que orar y pedirle mucho al Señor por él. Pero yo veo a la muecona, como yo le llamo, a la hermana muerte, muy cerquita de él, muy cerca. Entonces, en estos meses, yo creo. Sí, noviembre, diciembre va a estar enfermito. Muy posiblemente lo tengan que meter de nuevo a la clínica, al hospital, muy debilitado. Y
la muecona, la muerte ahí rondándolo. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé mucha salud para él y que esté muchos años, porque a la muerte de él, yo ya les dije que va a suceder, eso está el 15 de enero, y quién lo va a reemplazar a él, eso está el 15 de enero de las predicciones de este año. Por favor, cuidarse mucho de las estafas virtuales, yo ya se los he dicho varias veces, inversiones multinivel, porque ahorita están vendiendo cualquier cantidad de cursos. Yo le ayudo en la bolsa, yo le ayudo en Amazon, yo le ayudo en Hotmart, yo le ayudo en esto, yo le ayudo. Si lo van a hacer, investiguen bien. Se puede, sí. Hay que buscar realmente gente seria, pero hay mucha gente que le vende a usted un curso de 2, 3 millones, 4 millones de pesos y ustedes pues no le sirve para nada. Entonces, pilas con eso. Igual con Bitcoin y con criptomonedas, inversiones, pasa lo mismo. Entonces, por favor, esclavitud laboral, esto ya lo hablamos hace tiempo, de que estamos en un momento de una esclavitud laboral y se aprovechan de eso. Entonces, pues no es fácil. Cuidar el trabajo, traten de cuidar el trabajo porque no va a estar fácil laboralmente a nivel mundial y a nivel de Colombia. Yo ya se los dije en las predicciones de enero. Ahorita es buen momento para buscar trabajo, pero antes de soltar el trabajo que tiene, consígase uno bueno, mejor. Si no, quédese donde está. Así de sencillo. Inversiones y negocios también es bueno en este momento empezar a mirar y a trabajar en ello, para sembrar, para cosechar. Entonces, si tienen esa idea, es muy bueno. Del Vaticano se van a saber, yo ya se los había dicho en enero, escándalos y ha salido a lo largo del año. El Vaticano, escándalos sexuales, económicos, y van a salir unos documentales en estas, ahorita de aquí en adelante, donde van a destapar mucha cosa que hay, porque todavía hay mucha cosa encriptada, guardada, escondida, y se tiene que salir, se tiene que divulgar para que haya cambio en la iglesia. Es que eso así, ocultando las cosas, no hay cambio. Entonces es fundamental que se den esos cambios. Retiro de sacerdotes de la iglesia. Ahorita va a empezar una epidemia, una pandemia, una época donde los sacerdotes se van a empezar a retirar. Desafortunadamente hay que orar mucho por los sacerdotes, no solo de la iglesia romana, sino de varias. Como que llega un momento y dice, yo estoy aburrido, esto no sirve para nada, esto no va para ningún lado, esto no va para ningún Pereira, como decimos acá en Colombia, esto no sirve de nada, yo me retiro. Un resecamiento espiritual, una frustración personal, una situación económica difícil para los sacerdotes, que muchos van a querer decir, yo dejo esta vaina y me dedico a otras cosas. Entonces hay que orar mucho por los sacerdotes. Meteoritos, yo les dije que este año, eso lo hablamos en enero y en abril, van a haber varios meteoritos que van a estar visitándonos, pero no se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo. Entonces, que ya estamos en el apocalipsis, no estamos en el apocalipsis, apenas estamos en la introducción del fin de los tiempos del apocalipsis. Eso va a faltar mucho tiempo todavía. Colombia, nos vamos para Colombia. Colombia, ya iniciamos en pleno el Valle de Lágrimas. ¿Se acuerda que yo les había hablado del Valle de Lágrimas y el Valle de Oscuridad? De aquí en octubre en adelante ya vamos a empezar a estar en pleno en ese Valle de Oscuridad y de Lágrimas. Tenemos que tener paciencia y fortaleza y mucha fe. Colombia va a salir adelante, va a triunfar después de grandes revolcones y grandes transformaciones y grandes problemas, pero vamos a salir adelante. Yo les dije que nos iban a subir los alimentos y las tasas de interés, yo se lo dije a ustedes, la super mega ultra inflación a nivel mundial también iba a ser acá y la hemos tenido que afrontar. Bueno, bajan intereses de los bancos, van a ver que de aquí en adelante, en estos meses, octubre, noviembre, diciembre, bajan, pero el otro año empiezan a subirlos de nuevo. Entonces, cuando esté bajito hay que comprar,
y mirar qué es lo que le sirva, no comprar por darse gusto solamente, sino pensando en lo que le pueda, eso lo hablamos alguna vez, lo que realmente necesite y sea útil. Invertir muy bien el dinero. Acuérdese, tarjetas de crédito, créditos solo para algo muy importante, solo para inversiones que usted pueda pagarlas, solo para, yo se los dije muchas veces, ustedes no me hicieron caso, no me hicieron caso, solo en casos importantes, solo en casos de, ah, es que yo embalo la tarjeta, es que yo hago esto, y que después los veo engrampados ahí pagando y pagando y pagando y ven y miran el extracto y dicen, no, pero es que yo no he pagado nada. Claro, no es que todo se lo come el banco. Y sigamos así, verá, tenemos que cambiar esa mentalidad. Dólar Colombia. Bueno, yo les voy a explicar sobre el dólar, que yo les dije que iba a llegar a 5 mil y llegó a los 5 mil. El dólar de Colombia va a estar entre los 4 mil y 4 mil 500, pero va a haber unos meses, va a haber un momento de aquí en adelante que puede llegar a los 6 mil, que llegue un momento en que se suba terriblemente y después se baje terriblemente. Eso se lo dije hace unos meses. Más adelante se va a ver eso, no ya, más adelante. Va a estar entre 4.000 y 4.500, llega a subir un poquito, llega a bajar un poquito, entre eso va a estar. Llegará en el futuro a estabilizarse en 3.000 pesos, más o menos 3.000 pesos, pero eso va a llevar su tiempo, eso no va a ser ya. Las reformas las van a acelerar, van a ver que de aquí en estos meses, sobre todo ya el otro año, las van a acelerar. Para hacer esas reformas que yo se los expliqué cuáles eran las reformas, cómo las iban a hacer. Eso lo hablamos cuando Petro quedó de presidente. El 20 de junio, junio, julio, siempre se me va en la fecha, perdóneme, que él quedó de presidente. Bueno, ese día se votó y se supo que él iba a ser presidente. Entonces, yo les dije, apenas quede él, hacemos el en vivo, les explico las reformas que iba a hacer. Y meses anteriores, el año pasado, hablamos sobre esas reformas. Entonces, van a buscar hacer esas reformas, les van a cambiar cosas, las van a modificar, pero van a hacer esos cambios. Se necesita, sí. Son las mejores, no. Esto nos va a llevar al acabose en cierta forma, pero tenemos que confiar en Dios, que Dios no nos va a abandonar. Hablamos de las EPS, hablamos de las pensiones, hablamos de la economía, bueno, todo eso está en los en vivos pasados. Reforma, a ver, bueno, de su querido Uribe. Acuérdense que yo no estoy ni con Uribe, ni con Petro, ni derecha, ni izquierda, a mí me da igual. Yo se los decía a ustedes, ustedes se me emberracaban, para mí es la misma cosa. Uribe, yo les dije a inicio de año que él iba a tener problemas jurídicos, que no lo veo que lo vayan a extraditar. Por ahí me dicen, ah, es que lo van a extraditar de Estados Unidos. Yo no veo eso, pero sí va a tener problemas jurídicos. Yo se los dije a ustedes y mire lo que ha pasado. Entonces, Uribe, procesos legales, algunos procesos que él lleva van a precluir, algunos los van a abrir de nuevo, procesos con paramilitares y narcotráfico. Entonces, ahí viene, eso es un proceso, eso va a llevar tiempo. No veo que lo vayan a extraditar. De salud, lo veo a él con problemas de salud, la tensión y el mango, el corazón. Hay que estar pendiente. Petro, a Petro se le viene una época, yo se los dije en enero y en abril, y ahorita se los vuelvo a decir, y yo se los dije lo de Nicolás, lo que iba a suceder, y mire todo lo que ha sucedido. Nuevos y varios escándalos, se van a saber muchos escándalos, sobre todo de la familia, de los que están allegados, cuestiones de narcotráfico, cuestiones de dineros, cuestiones de mal fondos, cuestiones ahí que han estado haciendo torcidas entre la familia, los allegados. Bueno, nuevos y varios escándalos, muchos problemas en el gobierno, nueva información va a salir ahorita más adelante, nueva información de Nicolás y de la familia. Cosas que no se sabían, se van a saber. Personas allegadas también. Muchos problemas y conflictos familiares, escándalos familiares y de los que están en el gobierno. Salida de varios ministros para el 2024. No la tiene fácil, Petro.
eso va a implosionar por dentro, eso hay muchas cosas que van a salir fuertes, entonces pues eso nos va a afectar y tenemos que orar mucho por el país. Salud, quebrantos de salud en su estómago, él va a estar afectado en su estómago, yo ya se los había dicho a ustedes, el colon, la próstata, los pulmones y mucho estrés, eso el estrés lo tiene al muy cabezón. Sigo viendo atentados. Acuérdese que antes de que él quedara presente, yo le dije que yo le veía varios atentados y se vieron varios intentos de atentados, otros atentados, pero que no lo afectaron. Y veo accidentes de la familia. La familia de él va, se ve que hay varios accidentes de la familia de él. Pues como todos los seres humanos, debemos de orar los unos por los otros. Sobre la alcaldía de Bogotá. Yo les había dicho que yo sigo viendo, que yo veía a Gustavo Bolívar, pero eso puede cambiar, eso no está permanente, puede ser que gane Galán. ¿Qué les dije a ustedes? Iban a ser hace meses tres candidatos opcionales, pero que a lo último se iba a ver entre Gustavo Bolívar y Carlos Fernando Galán. Eso yo se lo dije a ustedes y se han visto en las encuestas, ellos van repuntando. Que Juan Daniel Oviedo iba ahí, pero él no iba a alcanzar. Lástima, es un buen tipo, tiene buenas ideas, pero ninguno de ellos sirve. Yo se los decía a ustedes. Eso está en las predicciones y eso está en mis canales, ahí en Instagram, en YouTube, Facebook, TikTok, todo eso está ahí. Búsquelo y lo verá. Y yo les dije sobre eso. Entonces, ¿qué he estado yo viendo? Yo lo que he visto y lo que el Señor me ha mostrado es que Gustavo Bolívar queda como alcalde de Bogotá. Van a pasar a una segunda vuelta con Carlos Fernando Galán. Van a estar muy estrechos. Lo mismo que pasó, y yo se los dije a ustedes, con Petro y con este otro, con el santandereano, ya se me olvidó el nombre. Que iban a segunda vuelta, eso yo se los dije a ustedes, iban a estar muy reñidos, pero que ganaba Petro. Yo se los dije, ahorita va a estar igual, va a estar bien reñido. Carlos ha cogido bastante fuerza y muchos me dijeron que Carlos no, ese Carlos no sirve para nada, ese está más quemado, ese Galán que el berraco. Yo le dije, no, eso no es así tampoco. Y ha cogido mucha fuerza. Y puede ser que se dé, puede ser que se dé. Que lo supere a Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar está preocupado porque él creía que eso iba a ser fácil y que ya tenía toda la gente y todos los votos. Y eso no es así. En la política no es así. Y el que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces ahorita se pellizcó, se está moviendo. Oviedo ha hecho un trabajo buenísimo. Ha llegado mucha gente, pero no le alcanza, no tiene la fuerza. Yo se los decía, ahí se está marcando dos fuerzas, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces me decían, no, pero es que Carlos no es de derecha. Pero ¿quién está detrás de Carlos? Hay que investigar un poquito. Y Gustavo, pues está con izquierda. ¿Quién está con Gustavo? Petro. Hay recursos, hay votos, hay gente. Entonces, lo que he visto es que él queda como alcalde, pero se puede dar una sorpresa y puede quedar Galán. Ninguno de los tres sirve para Bogotá. Eso sí se los digo que el Señor me lo ha mostrado porque los problemas de Bogotá son graves y yo ya se los comenté a ustedes, sobre todo la inseguridad. La inseguridad, pero yo les dije, estos tres son los que van a ser más opcionados. Primero, Gustavo Bolívar. Ahorita Carlos Fernando y Oviedo. Oviedo se iba a quedar ahí como remanente, seguían los más de punta y punta, Gustavo y Carlos. Ahorita en las encuestas Carlos lo está superando a Gustavo, pero esperemos el día de la votación, porque eso no es así tan fácil. Ojalá hubieran otros candidatos que hubieran tenido, si no tienen la maquinaria es difícil llegar, así se los digo. Y así se está manejando el mundo, o extrema derecha o extrema izquierda. Clima, calor y sol en muchos cultivos, entonces hay que cuidar los cultivos, por favor. Va a haber mucha lluvia, va a haber muchas inundaciones, pero por favor, también va a haber
lugares donde va a haber temperaturas muy altas, aquí en Colombia 35, 38, 40. O sea, es una cuestión de que ustedes tienen que cuidar muchísimo los cultivos, por favor. Heladas, muchas heladas. No sé si ustedes se acuerden aquí en Bogotá que cuando hace muchos años salíamos y había como una neblina y usted botaba el aire y se veía esa neblina, el humo, se va a volver a dar, entonces va a haber muchas heladas fuertes. Cuidado con los cultivos. Varias regiones, calor extremo, lluvia, mucha lluvia, mucha agua, tormentas, avalanchas, inundaciones a nivel Colombia. Entonces tenemos que cuidar. Yo ya se los he avisado varias veces y se ha dado varias veces. Yo les dije que en Cundinamarca, por ejemplo, y en Bogotá iba a llover muchísimo, iban a haber avalanchas. Mire todo lo que pasó en Cundinamarca. Eso está ahí en mi canal de YouTube para que lo busquen. Bogotá, lluvias, inundaciones. Van a haber bastantes inundaciones en Bogotá. Las calles tapadas, mucha lluvia. Plagas. En Bogotá se va a alborotar mucho las plagas. Entonces hay que estar muy, muy cuidadosos con eso. Muy pilas, porque eso nos afecta muchísimo la salud. En el campo colombiano, plagas. Hay que cuidar muchísimo los cultivos porque van a haber este año, bueno, estos meses y el próximo año muchos cultivos con plagas. Entonces eso es terrible. Por favor, tener mucho cuidado y estar como muy atento. Apenas usted ve algo en el cultivo, toca frenar eso. Acuérdense en que yo les he comentado cuando han desaparecido líderes, campesinos, feminicidios. El año pasado fue fuerte. Yo se los había comentado y así se dio. Tenemos que orar. Veo mucha desaparición de líderes campesinos, líderes sociales, feminicidios. Yo les dije que se iba a alborotar el feminicidio a nivel mundial, a nivel Colombia, y eso está tremendo. Masacres por grupos de guerrilla, paramilitares, delincuencia común, narcotráfico. Se empiezan a dar mucho de aquí en adelante. Ese tipo de masacres que llegan a un lugar y matan a cualquier cantidad de gente o los desaparecen. Cali, Medellín, Bogotá, Costa, azotada por la delincuencia y bandas criminales. Esto yo se los dije el año pasado, se los dije este año, que iba a estar terrible Bogotá y a nivel nacional, la delincuencia tan terrible. Y estamos en una situación grave y va a seguirse dando porque no han tomado medidas contundentes. Y esto es algo preocupante. Por favor, cuídense cuando salgan, cuando anden por ahí. De aquí en adelante van a haber temblores fuertes. Acuérdense que los temblores que pasaron hace un tiempo aquí a nivel nacional y que tembló acá en Bogotá, yo se los había advertido. Temblores fuertes de 4 a 5 y para arriba. Entonces, en los llanos, en el Meta, en el Huila, Santander, la costa, Chocó, Cundinamarca, Medellín, Nariño y Bogotá. Temblores de 4 o 5. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor. De Bogotá yo he visto un fuerte terremoto, pero pidámosle al Señor que eso no suceda. Pidámosle y en los demás lugares. Volcanes, actividad. Yo les dije que el Ruiz se iba a seguir este año, que los volcanes se iban a reactivar y que el Ruiz iba a hacer erupción y lo sigo viendo. Yo les dije, el Ruiz puede ser que se calme y vamos a orar para que se calme, pero esto puede que se vuelva a activar y se ha activado. Volcanes como el Ruiz, Machín, Galeras, Puracé, Huila, Santa Isabel y el Escondido. Veo que van a entrar en actividad, se van a estar manifestando. Y el que más veo y que tenemos que orar muchísimo es el Ruiz, yo ya se lo he dicho varias veces, y estuvo a punto de hacer erupción. Y seguimos orando para que eso no sea, pero yo les he dicho que muchas veces yo lo he visto, yo se los dije desde el año pasado y este año. Entonces tenemos que pedirle al Señor. Hasta ahí lo que alcancé a hacer, me faltaron muchos otros temas, me disculparán. Pidámosle al Señor, Dios es grande, es poderoso, Dios no nos va a abandonar. Va a contestar algunas preguntitas, son las 11:38 de la noche.
Llevamos 2 horas y 6 minutos, entonces no me voy a demorar mucho porque ustedes saben que no me siento bien, pero bueno, quería hacerlo, quería compartir esto para que la oración de ustedes sea más específica para estas cosas, para pedirle al Señor para que la oración sea más fuerte. Me preguntan sobre los 3 días de oscuridad, no va a ser ahorita, sí se va a dar, y se va a dar cuando se manifiesten varias guerras al tiempo y utilicen misiles nucleares al mismo tiempo y tecnología que van a utilizar de inteligencia artificial. Eso va a hacer que se den esos 3 días de oscuridad que van a ser terribles. Hay un audio que yo tengo en YouTube hablando sobre los 3 días de oscuridad, pero para la próxima en vivo me recuerdan y hablamos qué hay que tener, qué hay que hacer, cuándo se puede dar más o menos, pero eso no es ya, no se preocupe. Bueno, yo creo que hay varias. Preguntas que ya he contestado, bueno, con lo que les presenté, ahí se contestan. ¿El anticristo es el grafeno? No, no es. Un día estos hablamos, ya hablamos en algún en vivo del anticristo, estos volvemos a hablar sobre él. Monseñor, ¿el anticristo vendrá este año con estas guerras? No, más adelante. Es bien complejo el tema, un día estos vamos a hablarlo bien. Sobre el sino de la sinodalidad. Van a haber unos cambios fuertes en la iglesia que por querer abrirse mucho, abarcar mucho, ser muy incluyentes, van a traer muchos problemas para la iglesia. Van a haber cambios muy, muy graduales, eso va a ser gradual, donde van a haber unos cambios de muchas cosas que van a desfigurar el sentido que Jesús instituyó en la iglesia. Pero sí es importante los cambios. La iglesia también tiene que irse adaptando y cambiando sin perder su esencia ni perder el rumbo que Jesús la constituyó. Entonces va a haber bastantes dificultades, van a haber cismas dentro de la iglesia, divisiones fuertes. Esto yo lo expliqué el 15 de enero en las predicciones cuando hablamos de quién va a ser el próximo Papa, partiendo el Papa Francisco. Monseñor, ¿Petro entregará el poder después de los 4 años de gobierno o se atornillará para siempre en la presidencia? No, él sale, pero lo mismo que Barack Obama. Va a seguir detrás del poder. El próximo presidente de Colombia muy posiblemente va a ser de izquierda, pero eso lo vamos a ver más adelante. Todavía eso no está escrito, eso todavía no está firme. ¿Puede haber guerra entre Colombia y Venezuela? No, no se preocupen porque no va a haber. Ya les expliqué, ya les respondí muchas preguntas de las que ahí me están haciendo. ¿Por qué no hablo de la política de Colombia? Porque es peligroso. Hoy les comenté algunas cosas, pero ya se los dije desde el principio. Gracias por sus oraciones. Por mi cirugía. Muchas gracias.
Padre, ¿será que es verdad que Gustavo Garavito falleció? Tengo mis dudas si sí, él falleció. ¿Quedarán países bajo el agua en este año? No. Hay unas seguidores de la Virgen. No, este año no, pero sí en el futuro. Hay unas predicciones que tengo que presentárselas que se llaman fuera del tiempo, pero no he tenido tiempo de fuera del tiempo y no he tenido tiempo de hacerlas, pero en ellas sí varias ciudades van a desaparecer debajo del agua, pero este año no, no he visto. Proyecto Blumblin. 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 Proyecto Blumblin. Sí, señores. Eso va en camino, pero no todo ese proyecto. Ya estos hablamos de eso. Shania 1909. Se habla de que la iglesia es parte del nuevo orden mundial. ¿Es cierto? En cierta parte sí, mijo. Mija, y cierta parte sí, no totalmente, pero ahí se cuelan muchas cositas. Se cuelan muchas cositas. Uf, me siento tan agotado. Me siento como con fiebre. Bueno, yo los voy a dejar, me disculparán. Ah, esto se me fue por acá. Yo, después el próximo viernes me hacen las preguntas, porfa. Porque es que no me siento bien. Padre Jonathan, esperemos que no esté Santa Marta dentro de esta ciudad. No, tranquilo. Pero sí, por ejemplo, cuando en Barranquilla esas calles que se inundan, eso es de mucho cuidado. Bueno, vamos a hacer una oración cortica. Es que no me siento bien. Entonces, me disculparán. El próximo viernes, el lunes, tenemos grupo de oración. Los espero, grupo de oración de liberación. Y el próximo viernes, entonces, hablamos de bastantes temas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres grande, poderoso y eterno. Extiende tu mano poderosa sobre estos hijos tuyos. Concédele, Señor, tu protección. Conságralos, ciérralos, séllalos con tu sangre poderosa. Líbralos de todo mal y peligro. Llénalos de tu sabiduría y de tu poder. Extiende tu mano poderosa hoy y siempre. Te pedimos por Israel, por los palestinos, por todos los que están en conflicto, las víctimas y victimarios, Señor, por todos los desastres naturales, Señor, fenómenos naturales, por la economía, por el mundo, por la guerra, Señor, para que tú, por favor, con tu mano poderosa, traes la paz, tu sangre nos consagre, nos cierre, nos selle, nos libre de todo mal y peligro y derrama tu bendición hoy y siempre. Bendícelos de forma especial, líbralos de todo mal, llénalos de tu sabiduría, de tus dones, de sanación, de liberación y de prosperidad. Guíalos, enséñales, fortalécelos espiritualmente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, Miguel Arcángel, Rafael, Gabriel, Uriel, Ángel del Señor, hermanos de luz, santos del paraíso, antepasados, todos los que están en la presencia del Señor, hágase presente, guíenos, protéjanos, Miguel Arcángel, Rafael y Gabriel, con su espada poderosa, sus escudos, nos protejan de día y de noche sobre el arcid del maligno y toda fuerza del mal. Y derrama, Señor, tu bendición hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos seguir en paz. Demos gracias al Señor. Amén, amén y amén. Se les quiere muchísimo. Gracias por estar compartiendo este espacio. Les pido sus oraciones para que pronto yo me mejore por la salud mía, de mi familia, mi progreso, el de la familia, la congregación, Santuario San Próspero, la Congregación Sacerdotal Internacional. El domingo vamos a tener esa bendición de tres diáconos para gloria de Dios en la congregación, entonces para que oren mucho por ellos. Se les quiere muchísimo, Dios los bendiga, una feliz noche, bye bye.